Muchachos, hoy estaremos viendo en vivo la gran final de la Liga Nacional Virtual de Honduras entre Honduras Progreso y Lobos UPNM. El partido empezará aproximadamente en 30 minutos. Un saludo para Denis Zambrano, que nos está viendo en ese momento. El capitán. Recordatorio para todos los que nos están viendo en este momento, el partido empieza a las 9:15 hora de Honduras. Lo podrás ver a través de la página de Facebook. En la que ya estás.
Para esos que no están viendo en este momento, les podemos dar la alineación con la que el Lobos UEPNF se mostrará esta noche. En la portería estará Ronnie Catracho. De lateral derecho estará Harry 04. De central está Gabrielo 188 junto a Yanka 1234. En la banda izquierda de lateral estará Pepe Varese. En el medio campo estará el Chele Díaz con Custodio 11. De 10 se mostrará Phil Scotch en la banda Yubanqui 14, delantero Topkila y en la banda derecha GG Tacho 25. El Honduras Progreso Esports contará con la siguiente formación. Será una línea de 3, 4 mediocampistas y 3 delanteros. En la portería está Six Zata. De central está It's Oli, Ronnie Station 7, Mr. Ponies. En el mediocampo, Detox Mortal, Mika 504, Pitbull Suazo 12. En la banda izquierda y en la banda derecha está Burson Diño. De delanteros estará Chino Catracho, Stream Technic y UMR7. Un saludo muy grande para Juan Anders que nos está viendo en este momento. Gracias por tu compañía. El partido se va a mostrar un poquito tarde, pero el partido estará en vivo. No te preocupes, Chris López, todo lo verás al momento cuando suceda. Recuerda, el partido comienza a las 9:15 pm.
Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar. Saludos a nuestro amigo Carlos Custodio, el capitán, que está muy listo y muy ardiente aparentemente. Listo para ver a sus lobos ganar, vamos a ver si es posible. Lobos on fire. También otro saludo para Mauricio Fiallos, que también está con Juan Carlos Custodio, apoyando a sus lobos UPNFM Esports. Saludos al gran ciudadano que se une al chat. Felicidades en su campaña en eSports en la Liga Virtual de Honduras. Ayudó a salvar al vida de una desgracia. Esperamos que lo haga muy bien la siguiente temporada. Para todos los que nos están viendo, recuerden, estamos aquí para la gran final de la Liga Virtual de Honduras. Esta vez se jugarán dos partidos, uno de ida y vuelta, y en dado caso hay un empate, se jugará el tercero. En dado caso en ese partido haya un empate también en el marcador global, se irá a tiempo extra y luego penales. No habrá cuarto partido, todo se define en el tercero, si es que no se logra definir en el primero y segundo. ¿Quieres ser un narrador profesional, Chris López? Solo debes de mandar la aplicación a Denis Zambrano. Mándale tu mejor imitación de Salvador Nasralla y de Orlando Ponce Morazán y te tomaremos en cuenta. We'll be right back.
Oh, Chris López, disculpa, no soy Denis Soprano, soy el espíritu de Salvador Narrada. Denis Soprano estará contigo disfrutando y comentando por medio del chat, ya que tiene laringitis. Estamos aproximadamente a 15 minutos del arranque de la gran final del fútbol virtual hondureño. Gracias a todos los que nos están apoyando en este momento. Quédense con nosotros durante toda la transmisión y Denis Zambrano les mandará un saludo personalmente. Un saludo para el gran Henry Martínez, que tuvo una gran temporada con el Platense. Bienvenidos a todos los que se han unido a nuestra transmisión. Saludo para Harry Castro, Chris López, Henry Martínez y todos los demás que no han todavía comentado. Esperemos se queden en la transmisión. Saludos para Oscar Emilio Molina. Un gran saludo para Emanuel Bonilla y el pepino que va dedicado hacia Miso. Esperemos ver a Miso en la transmisión en algún momento. Tal vez mande un mensajito. Un mensajito al 777 y Miso te mandará un mensaje privado. Pídele lo que tú quieras.
Estamos aproximadamente a 10 minutos del arranque de la gran final. Un gran saludo de parte de Virtual Network Honduras. Un saludo para Naúl Aguilar de Diario 10, Claudio Torres de Teleprogreso, Rainer Gamer de Home Sports Ilustrada. Perdón, Rainer Hermann de Home Sports Ilustrada. Para los que se acaban de unir a la transmisión, les recordamos que es la gran final de la Liga Virtual de Honduras, realizada por On the Sports, Diario 10, BPN, Curiver y On the Sports Ilustrada. La alineación de Lobos UPNF este día será una línea de 4 con 3 mediocampistas y 3 delanteros, al marco Ronnie Catracho, de defensas centrales Gabrielo 188 y Yanka 1234. En los laterales, en lateral derecho tenemos a Harry 04 y en la izquierda a Papi Varesi 40. En el mediocampo tenemos a Chele 10, Custodio 11, Fear Clutch. En la delantera tenemos a Jeje Tacho 25, Dob Kila y Yubanki 14. El Honduras Progreso se para un poco diferente con una línea de 3, 4 mediocampistas y 3 delanteros. De portero está Zigzag. En la defensa está It's Oli, ZZ, Ronnie Station 7, Mr. Phonies, Nika 503 en el mediocampo junto a Detox Mortal. En las bandas tenemos a Bier Sondiño y Pulsuazo 12. En la delantera tenemos en la izquierda a Wemer 7, Extreme Technique como central, como delantero medio, y Chino Catracho en la banda derecha. Tenemos otro gran saludo a Lobos UPN y Gerson Méndez. Saludos a Honduras Progreso y Jamal Nazar, que nos están viendo en esta transmisión de la gran final de la Liga Virtual de Honduras. Les recordamos que el partido empezará en aproximadamente 5 minutos. Será un partido de ida y vuelta. Si en dado caso hay un empate, se jugará un tercer partido. En ese partido, si el empate continúa, se irá a tiempo extra y luego penales. No habrá cuarto partido, todo se definirá en el tercero, en dado caso no se puede definir en el primero y segundo. Un gran saludo para Miguel Guillén, que es siempre uno de los mejores jugadores de la liga. Y otro saludo para el capitano PSN, que va con Honduras Progreso. Un saludo para los administradores de la Liga Virtual de Honduras,
Denis Zambrano, Abraham Canales y Mauricio Guevara, sin olvidar a Oscar Paz y todas las demás personas que han hecho posible que esta liga se siga creciendo. A ustedes también, a todos los que nos están viendo en esta transmisión, que nos apoyan en participando en los equipos, muchas gracias por estar con nosotros. Este será un buen momento para escuchar el himno nacional. Ya los equipos están casi listos, estamos a aproximadamente 4 minutos. Ellos también mostrarán antes del partido un minuto de silencio a la gran transmisión de la Liga Virtual Nacional de Honduras. Un saludo para Franklin Josué Sandoval, un querido de Henry Martínez. Un abrazo con todo lo que le sobra de Henry Martínez. Saludos para Elías Reyes. Un saludo para Kenneth BM, que está apoyando a Honduras Progreso. Deseamos suerte a su equipo, que en realidad ha sido uno de los mejores, junto al conjunto de Lobos VPN. Tienen los mejores delanteros, los mejores asistidores. Creo que solo ganó el muchacho Osman de Red Star, que ya no está, que no logró llegar a la final. Pero siempre los delanteros, los asistidores, los porteros van mano a mano
Claro, un saludo para Six Alta PSN, que sí, en realidad es el mejor portero de la liga. Tiene 8 porterías imbatidas. Aunque eso podría cambiar hoy, porque Ron Catracho, el segundo mejor portero de la liga, tiene 7 porterías imbatidas. Eso de ganar el Lobo Sub NF por un partido que de, con su portería imbatida logrará empatar, o si en dado caso gana los dos partidos sin que le metan gol al Lobo Sub NFM, superará a Ronnie Catracho, logrará superar a Sixata. Es una batalla muy interesante entre los porteros. Esperemos ver un gran partido hoy y gran actuación de ambos. Pedimos una disculpa a todos los presentes, el partido no será en breve. Hemos tenido un percance con los equipos, no están completamente listos en este momento, pero en cuanto estén disponibles nosotros continuaremos con la transmisión, no se vayan, es cuestión de minutos nada más.
Claro, David Andino, la seguridad ante todo. Tú sabes, no queremos que pase ninguna otra tragedia. Mientras tanto, lo dejamos con el himno nacional de Honduras. El partido está a punto de empezar. Yo creo que sería un momento adecuado. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Stoppelkamp. Vidal. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Muy inteligente cambio de frente. Morales. Pierden el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Escapaba a toda velocidad, su mano entró encima, directo a gol. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Lugo. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Un partido después de 45 minutos bastante... Pues bienvenidos al partido de la Liga Nacional. El Honduras Progreso ya va ganando con el marcador de 1-0 a su favor. Disculpen, hubo un problema con la transmisión, pero ya estamos al 100%. Los dejamos con la segunda mitad. Comienza ya la segunda parte del partido. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Titón. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Van por afuera. Y devuelve la bocha. Morales.
se les escapó la chimbomba. Lugo. Le recordamos que el gol de Honduras Progreso fue producido gracias a UMR7, que llega a su gol número 12 de la liga. Sorprender al arquero. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Vidal. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. A darle a la pelota. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Y por ahora la pizarra 2-0. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Golazo de UMR7. Llega su gol número 13 de la campaña. Ahí está aguantando. Y pone a Honduras Progreso 2-0 en el marcador global. Esperemos que una respuesta de Lobos UPNFM para que se ponga el partido un poquito más interesante. Lugo. Le pega la pelota. Golazo, golazo, golazo de Pila, que llega a su gol número 22. Muy cerca del Chino Cataño. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. El partido se pone 2-1. Rudy. Stoppelkamp. Titon. Buena pelota por la banda. Se puede venir el empate. Y ¡gol! Se empató el partido. Increíble. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Yuanqui. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Abre la cancha. Vidal. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Lugo. Le quedan 20 minutos al partido. Aparecen los muchachos donde era progreso. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Luego su la PNFM por ahí. Se lo subió un poco. Ahí va el buscapié. Una tapada de Ronda. Una pelota regalada. La verdad, son un desastre. Falla, no te... Brillante para... Ojo que se viene y bandera levantada. Parecía penal, pero fue una posición adelantada. Cuentan con mucha suerte los muchachos de Honduras Progreso. Increíble, después de estar arriba en el marcador. Titon, muy inteligente, metiendo el balón al espacio. Otra posición adelantada. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Morales. Se asoman y la ve clara. La tiene pegadita a la raya. Y le pega con un tubo. Ahora con la repetición ya quedó muy increíble. Claro, pero otra posición adelantada. Justo clara. En el momento que Andrés Progreso anotaba su gol. De nuevo un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Liga Virtual Nacional de Honduras en la gran final. Interceptando el pase. Los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Muy bueno el centro atrás.
Recordamos que esta transmisión pelote para el arquero. Les traigo a ustedes gracias a Diario Deportivo 10. Con los points ilustrados. Va a reponer la pelota desde el costado. Teleprogreso, VPN, Vilda Pro Network, MMR. No se vayan a levantar de agencia donde de viaje, están, que la cena puede esperar Honduras, la tarea también. Quedan 5 minutos para Liga que termine Nacional el tiempo regular. Honduras. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Es un artista con la pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Le recordamos que el partido se mantiene 2-2 en el marcador global y no hay goles de visita. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No logra pasar bien la pelota. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Se logra meter por la banda. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Decide reventar la pelota. Se termina el partido y lo que... Bueno, queda empatado el primer partido, 2-2. Después del Honduras Progreso llevar la ventaja holgadamente, los Lobos lograron remontar en una cuestión de segundos. Un partido muy interesante y que nos llevará a la segunda etapa de esto. Un saludo de David Andino para Gerardo Gómez, que probablemente nos está viendo. Estamos esperando que los equipos se alisten para la segunda vuelta. En un partido que está muy apretado y que Lobos vino de la nada. Se recuperaron grandiosamente y lograron empatar. Vamos a ver qué nos trae el segundo partido. Saludos para Oscar y su mamá Rosa que están viendo la transmisión. Saludo para Gudiño. Saludo para Oliver. Y para un tal Bliss. Recuerden, pueden transmitir esta transmisión con sus amigos para que disfruten de la gran final de la Liga Nacional Virtual de Honduras. Denle un like y compartan. Gracias.
Otro gran saludo para la mamá de Mauricio Hasbun. Creo que se llama Melato. Y comienza la segunda vuelta entre Lobos UPN FM y Honduras Progreso. Recuerden, el marcador sigue 2-2 en el global, con goles de UMR7 y Yubanqui. Un saludo para Dowling Maldonado. Gracias por compartir tu opinión. Disculpen, hubo un problema que es natural en las ligas virtuales. El partido se reanudará en cuestión de segundos. Un saludo para Oscar José Álvarez y su director técnico Abraham Canales en la Platense, que tuvieron una muy buena temporada. No lograron llegar a la final, pero hicieron un papel decente. Si disculpa, Gustavo Callero. Hubo algún problema, pero no te perdiste mucho porque el gol llegó exactamente al minuto 35 y lo pudiste disfrutar por esta transmisión de la Liga Nacional Virtual de Honduras. El marcador sigue en global 2-2 y recuerden que no tenemos la ley de goles de visita, no cuenta en esta liga. Si en dado caso se lograra empatar el segundo partido, se jugará el tercero. Y si el empate permanece en el tercer partido, se irá a tiempo extra. Y en dado caso permanezca el empate en tiempo extra, todo se definirá en penales. Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Morales. Lugo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Koulibaly. Elegancia, clase, inspiración. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. El córner que llega al área. Alta la presión del rival. Vidal.
Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Chino! Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Sin duda alguna, este falta. Herrera. Hay falta, pero la deja seguir. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Un dato muy importante: Chino Catracho es el máximo goleador de la Liga Nacional en ese momento y no ha aparecido todavía en los partidos. Chino Catracho lleva 24 goles, seguido por el Grand Opkila con 21 más los goles que anotó en el primer tiempo. En el primer partido, perdón. La oportunidad de Opkila de superar a. Llegar al primer lugar y ganarse el botín de oro. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Morales. Enorme el despeje, es que hay que verlo para creerlo. Se asoman y la ve clara. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Y bueno, se fue la pelota de córner. Tiro de esquina Diario 10, traído a ustedes por Diario Deportivo 10. Tsunami de oportunidades. Atento que se viene. La pelota que recorre el área nuevamente. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Un saludo para FC Santa Elena. Llegaron a la gran final de la liga, de la segunda división de la Liga Nacional Virtual de Honduras. Y estarán con nosotros en la siguiente temporada en primera división. No lograron ganar ese partido, pero felicidades por lograr el ascenso. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Herrera. Stoppelkamp. Vidal. Muy inteligente cambio de frente. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Llega cortando bien y recupera. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Buenas tardes, buenas noches, David Moreno Brand. Bienvenido, bienvenido a M. El narrador es el espíritu de Salvador Narrala. Morales. Ahí va, habilitado para definir. Gran centro, atajador, impresionante, con el disparo ahí nomás. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Lugo. No señala la falta. El árbitro que señala la falta. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro.
asegurando el pase. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Fácil recuperación del balón. Se acerca al final del primer tiempo, un tiempo demasiado reñido, con ida y vuelta, pero todavía se mantiene 0-0. Aunque. Recuerda que puede ser parte de esta liga todo durante FIFA 20. Es la modalidad Pro Clubs. Tú manejas a un solo jugador, puedes elegir cualquier posición que tú quieras. Ven y pruébate a los mejores equipos de la Liga Nacional Virtual de Honduras. Tenemos primera y segunda división, dependiendo tu nivel de habilidad. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Recuerda seguir nuestra página de la Liga Virtual de Honduras. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. En Facebook, Twitter e Instagram. Estaremos compartiendo los links para que nos des like. Y compartas. Tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Morales. Ahí tiene un regalito. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Pero podemos repasar las alineaciones de los equipos. Honduras, Lobos VPN, se muestra con de portero con Ronnie Catracho, en la defensa con Yanka 1-2-3-4, Gabrielo 1-8-8, del lateral juegue derecho corto. Harry 0-4, del lateral izquierdo Papi Varese y Corena. Balón cargado de peligro. En el medio campo está Custodio 11 y el Chele 10. De número 10 juega. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. En las bandas juega Jeje Tacho 25. Navar, a continuación y Giovanni el lateral. 14, delantero, Dopki la 14. Esa es la alineación de UPNFM. El capítulo de esta película es un saque de meta. El Honduras Progreso juega con línea de 3, con portero Six Sata. De defensa, It's Oli, Ronnie Section 7 y Mr. Funnies. En el medio campo juega Pitbull Suazo 12, Mika 503, Detox Mortal, Bernardino. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Extreme Vidal y Chino Catracho. Y la pelota, ¿a quién le queda? Muy buena la entrada y la pelota es suya. Si el partido se mantiene empate, se jugará un tercer juego. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Donde tendrán que definir quién será el campeón. Si en los 90 minutos de ese partido continúa el empate, será tiempo extra. Vidal. Y subsecuentemente a penales, si en dado caso se mantenga el empate durante atento el tiempo que extra. Desde ahí le puede pegar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y con elegancia revienta la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Habrá lateral. Morales. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Interceptando el pase. Le queda todavía media hora al compromiso. A sacar desde el fondo. Un saludo para Tilo Leiva Fuentes, que está viendo nuestra transmisión.
Titón. ¡Disparo peligroso! ¡Esta pelota es del arquero! El juego es en modalidad Pro Clubs. Cada tiempo son 6 minutos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a ya moverse. Con las pausas del juego viene aproximadamente a durar 20 hay minutos falta, el partido entero. Aplica la ley de la ventaja. Como recuerde tiene que este es el segundo partido, el partido de vuelta, y se balón, mantiene en el empate 2-2 en el global. Vidal. Es duro que pelean por el balón. Saludos para Jonathan Matamoros. Recuerden de seguir Busco nuestra página, denle afuera. Like y compartan. Es bueno el balón atrás. Golazo, golazo de Lobos UPN. Con esto se ponen adelante el marcador y se pueden coronar campeón. Tienen 20 minutos de juego para que ver si van a buscar ampliar la ventaja para coronarse campeones. Gol de Fearless Clutch. Ahora 1-0 estamos. Morales. Stoppelkamp. El global del partido es 3-2 a favor de Lobos UPNFM. Han regalado la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Es una buena ocasión en ese lugar. Pero así también le quieren. Respuesta disparar, casi inmediata del de Honduras Progreso, que está dispuesto a empatar este partido y probablemente ganarlo. Tiene muy poco tiempo para lograrlo, pero es posible. Vamos a ver cuál es la táctica de Lobos UPNF en ese momento. Tal vez busquen hacer tiempo, mantener el balón sin arriesgarse mucho adelante. Y parece, Fernando, que pero ahora podemos ver que el público para apoyar a su equipo. Honduras Progreso se está volcando completamente al ataque, haciendo el partido un poco más interesante. Elegante para quedarse con el balón. 10 minutos para que se termine el partido. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Por ahora se imponen los de atrás. Ahí está, alejando el peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Titón. Un partido para vivir de pie, aún no se define. Atento que mira el arco. Tapa el arquero y sigue. Lo están presionando cerca del área. Stoppelkamp. Esa pelota no es más de ellos. Un saludo a Brian Naranjo. Esto es FIFA 19, la modalidad Pro Clubs. Cada quien controla a su jugador en su posición. No deja pasar esta acción. Son 22 contra 22 en este momento. Los mejores 22 de Honduras, para ser exacto. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Se puede venir el empate. Casi. Mamita, el regalo que acaba de hacer. Y Honduras Progreso empata en el último minuto. Esto se va a alargue, señores. Un partido más, tercer partido. Y UMR7 con su tercer gol de la final. De responsabilidad lleva el arquero, Mario. Increíble, bueno, si estaba, increíble. Antes lo festejaban. Sí, el Lobos UPN ya festejaba su muy título. Bien, el arquero, se durmió la muy defensa, bien por Honduras Progreso. Que mantiene esto vivo. El gol gana y se viene el ataque. Se viene el remate. Llega el silbato del árbitro. Se termina en los 90 minutos. Y se acaba. La primera ronda, vamos al partido que define todo. El que gane se lleva todo, muchachos. Vamos a al tercer partido de la Liga Virtual Nacional de Honduras. Recuerden que no hay goles de visita, esa regla no aplica aquí. O sea que son 3-3 y en el último partido el que gane se lleva todo.
Muy bien por el equipo de Lobos y de Honduras Progreso, que nos mantienen entretenidos esta noche. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Increíble, este muchacho UMR7 mete tres goles en la final. Ya le podemos decir UCR7. El premio es un trofeo que es presentado al equipo oficial con medallas y reconocimiento público. Un partido para tomarse los pelos. Vamos a quedar calvos aquí con esta demostración de fútbol. Estos muchachos nos tienen entretenidos. Lobos estuvo a punto de ser campeón, estuvo a un minuto, pero bajaron la guardia y Honduras Progreso retomó una opción y los logró empatar. Un saludo para Manuel Bonilla. Gracias por traerle su humor a los comentarios. Los equipos están casi listos para empezar el último partido de la gran final de la Liga Virtual de Honduras, donde se define todo. Recuerden, los ganadores se llevan medallas y un trofeo, aparte del reconocimiento de todos ustedes y el del equipo, obviamente. Regularmente hay una. Jason Paz, no te preocupes, ya estamos en el último partido. Este se va hasta penales en dado caso el partido se mantenga en empate. Lo dejo con la narración del profesional, del que sí sabe. Creciendo cada uno su función como se debe, seguro. Este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Esa pelota se va por el costado y lateral. Saludo para Jesús Segundo, que está viendo la transmisión. Rooney. Un saludo para Omar PSN también. Se apoya en la raya. Se viene el saque de manos. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Vidal. Stoppelkamp. Llega muy bien a reventarla. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Atentos que lo están ahogando con la presión.
Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Busca un carril por afuera. Balón interceptado, no han completado la jugada. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Buscando el costado. Fácil recuperación del balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Los equipos descendidos fueron CDF Reti de Nicaragua y The Blues FC. The Blues se fue con 12 puntos y Ferretti con 11, muy cerca del equipo AC Legión con 14 puntos. Ellos lograron sobrevivir su primera temporada en la primera división. En cambio, The Blues y Ferretti dicen adiós a Lina. Esperamos verlos pronto y que tengan mucha suerte en la Liga de Ascenso. Los que ascenderán será Revolution y Santa Elena, los que jugaron la final de la segunda división o la Liga de Ascenso. Regalaron el balón. Muy buena entrada, la pelota al costado. Rooney. Titon. Esta puede ser buena. ¡Le va a pegar! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Un partido muy intenso, de ida y vuelta, muy apretado en la defensa. Pareciera que se va a quedar 0-0 y tal vez nos dan penales o tiempo extra para que sea un poquito más entretenido. ¡Feliz cumpleaños a ti! Interceptando el pase. Claro, hace Legión queda en primera, quedaron en tercero, quedaron en la pelota, ¿quién le queda? Se lograron salvar por 2 puntos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se ve el centro del campo, corner. Mejor portero de la Liga Nacional esta temporada. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lugo. Un pase que llega temprano al área. Lateral. Los invitamos a unirse a nuestro Facebook grupo oficial Lina Honduras PSN. Ahí podrás fichar en algún club de la Liga Virtual Nacional de Honduras. Solo tienes, necesitarás FIFA 20 y jugar en la modalidad Pro Clubs. Puede ser portero, defensa, mediocampista o delantero. Rebobina en la jugada, volviendo el arquero. Perdón, Lagos, sí, quedó en octavo, pero igual se salvan. Koulibaly. The Blues quedó en noveno y CDF Reti quedó en décimo. Solo descienden 2 de la Liga Nacional Virtual. Ya tiene compañero cerca. Morales. Ahí va el buscapié. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Lugo. Se les está buena observación a Rubén Pacheco. Aparentemente los equipos están jugando un poquito reservados y el más reservado de todos es Honduras Progreso en este momento. Se nota que Lobos UPN quiere ganar ese partido en los 90 minutos. No quieren otra sorpresita al final del partido.
Recordamos que el marcador sigue 3-3. Si continúa así, esto se va a tiempo extra y penales. Saludos para José Guillén. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Está a punto de acabar el primer tiempo. En esos minutos es cuando siempre puede caer un gol. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Partido intenso. Con favor, favorable a UPNFM, aparentemente con 54 de posición. Ha hecho 2 tiros y Alondras Progreso no ha atacado nada, aparentemente. Pero igual, si mantiene 0-0, pueden llegar a tiempo extra y penales y definirlo ahí. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces muy cerca, Andrés Progreso por fin logró hacer su primer tiro. Como que están escuchando los comentarios de ustedes, muchachos. ¿A dónde fue la pelota? Titón. Ese buen centro, jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Córner al corazón del área. La pelota que recorre el área nuevamente. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Llega cortando bien y recupera. Jesús tercero. Los goles pasaron en el primer y segundo partido. Esperemos ver algo de acción en este último encuentro. Herrera. Morales. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy... Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Interceptando el pase. Preciso el balón atrás. ¡Gol! Ahí está, para los que piden gol, gol de Lobos. Con esto se están coronando campeones los muchachos. Pero queda mucho, mucho, mucho tiempo para poder definir esto. Recuerden que en el último partido, Honduras Progreso logró empatar al último minuto. De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Tiene mucho espacio por la banda ahora.
un pase no acierte este muchacho. Ahí va, habilitado para definir. Parece que el marcador se encuentra 4-3 a favor de Lobos UPN FM. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gol de Christian Saibe, o conocido como el como Fear Clutch ZZZ en el mundo virtual. Ha tenido muy buena temporada el muchacho, después de jugar en varios equipos y siempre haciéndolo muy bien. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Otra pelota. Vamos a ver si el campeón defensor Honduras Progreso logra hacer la hombrada y remontar de nuevo, o por lo menos empatar y hacer esto más interesante todavía. Muy bueno el robo de la pelota. Este sería el primer título para Lobos, que siempre ha estado muy cerca de ganar la competición. Llegó la bocha al área y le rechazan. Morales. Herrera. Era buena y ahí le pega la pelota. Quiere descoser la pelota. Increíble, increíble. Honduras Progreso nunca baja los brazos y logra empatar el partido y sigue esto encendido. Ahí están los goles que pedía Jesús Tercero. ¿Cómo hace las cosas? Todo puede pasar. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Y esto va 4-4, un partido intenso, con muchos goles. Koulibaly. Lateral. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Estuvimos cerca de gritarlo! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Busca un carril por afuera. En ese momento preferimos estar anónimos porque le tenemos miedo a la fama. Disculpa, Lagos, creo que es el nombre. ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y se va la pelota para saque de arco. Esa pelota va por el costado. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Díganos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un tiempo extra o que se define en los 90? Estamos a 8 minutos de juego. Para que esto termine, si sigue así, vamos a tiempo extra. Este es un... Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y luego penales. Y... Gran intento sin el resultado que esperaban. Esos muchachos no pueden anotar más goles o anotan demasiados goles y siguen empatados. No falla un pase. Se asoman y la ve clara. Por ahora se imponen los de atrás. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Saludo para Alan Alemán, Jason Paz, este Erwin Pacheco, bueno, David Andino, Jesús Tercero. Ahí tiene un regalito para los defensores. Saludos a Chris Kings. Y otra vez le agradecemos mucho a los muchachos de Diario Deportivo 10, EHCI, On Sports Ilustrada. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? Los de muchachos de Juriver y los de VPN, también a MR Trend Agency y obviamente a todos los muchachos que están detrás de la Liga Nacional Virtual de Honduras y a todos ustedes que siempre son una parte muy importante de nuestra liga. Sin ustedes no podríamos existir.
Saludos para Hugo Noé. Claro, no se nos olvida. Muy buena temporada inicial. Y un saludo para el esposo de Óscar José Álvarez. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Se saca la Saludos pelota a de Rambo encima. Catracho también. Espero que estén Enorme la disfrutando de la categoría final. detrás de esa pelota. Muy intenso, muy intenso. Lejos se va la pelota. Se mete muy bien en la línea de paz. Al final de los 90 minutos. Y esto se va a largue, muchachos. El Honduras Progreso logró hacer una mejor participación, manteniendo más posesión con 51%, y logró hacer más tiros, después 5 en un solo tiempo, después de no haber hecho ninguno. Digamos que Lobos se mantuvo como estaban y pues no fue suficiente. Tienen que mejorar un poco y tal vez esto tal vez lo puedan definir en el tiempo extra, si no tendrá que ir a penales. Óscar José Álvarez, tienes toda la oportunidad de ser un comentarista deportivo virtual. Manda tu mejor impresión de Salvador Narrala y de Orlando Ponce Morazán y podrás ser parte del equipo de Honduras, de la Liga Virtual de Honduras. Lo dejo con la transmisión. Se va a escapar la pelota, le queda Saludos para peligrosísimo Yester tiro libre. Velázquez. Este es el momento preciso para que el equipo pase al frente. Ahí está, lo puede poner adelante. Parecía gol cantado, pero bueno, el arquero ha dicho, a cantar otro lado. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese Saludos volcán. para Esta jugada podría terminar en gol. Ahí el están hermano de Hermín rechazando la Pacheco. pelota, No no sé pasa pronunciar nada ese por nombre. esto. Rechazo que le está cayendo al otro equipo. Ha conseguido muy bien ese balón. Llega cortando bien y recupera. Necesita compañía, lo presionan. Titón. Herrera. Morales. Recordamos que aquí este La partido bocha se que cambia de define dueño. en el tiempo extra. Estos serán los últimos instantes de juego. Estamos en un partido muy intenso, global de 4-4, donde la participación Se de Phillips apoya en la Koch, raya. La va a OMR7, cruzar. Yovanky y Si lo clava, lo Rob gana. Kill ha sido Toma demasiado el error, importante. tiro. Nos ha mantenido entretenidos toda esta noche. Ojito, es una gran bocha. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide compartir, darle like a la transmisión. A Háganle continuación, like el a sus amigos lateral. para que disfruten del fútbol virtual. Juegan al fútbol con las manos ahora. Lateral y puede ser peligroso. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Balón interceptado, no han completado la jugada. El primer tiempo extra está a punto de terminar, muchachos. Ahí nos muestran el tipo de hermosa asistencia y peligro. El árbitro ha Ese buen agregado 2 minutos jugada virtuales. desperdiciada, rechaza la pelota. Ya sabemos que Honduras Progreso aprovecha este tiempo siempre Y para si marcar viene un desde gol. ahí, Si se pierde la va el primer palo. concentración, el Lobos puede pagarlo muy caro. En ese momento, Honduras Progreso se ha encimado en Lobos. Yo creo que Lobos está un poco nervioso ya. Corta bien esa pelota. Así termina la Impresionante que primera después de parte de una la primera prórroga. parte Quedan 15. de Lobos haya perdido bastante la posesión y prácticamente ahora esté sometido al poderío de Honduras Progreso. Aunque todavía en este tiempo logró hacer un poquito, un poco más de tiros con 7.
su posesión 49%, pero bajó mucho en los pases. En el primer tiempo tenían 100% de pases y de... Perdón, 85% de pases y 100 de tiros. En cambio, Londres Progreso ha fallado un poco en los tiros, pero igual se mantienen creando más presión. Y vamos al segundo tiempo extra de la gran final de la Liga Nacional Virtual de Honduras. Tiempo extra. Señores, 15 minutos. Recuerda, se mantiene 1-1 en este partido y 4-4 en el global. Ha sido una Vidal. Una jornada muy intensa. Se viene el saque de manos. Stoppelkamp. Ya estamos a 15 minutos virtuales de saber quién será el campeón. Ahí tiene con quién apoyarse. Bueno, 15 minutos virtuales de llegar a los tiros de penales. Este si eso se mantiene se va así. De sacar ahí se logrará definir fondo. quién será el, quién es el mejor de la Liga Virtual Nacional de Honduras. La en la última temporada del FIFA 19. Tocar, después de eso los veremos en FIFA 20, muchachos. Penal, penal. Y es un penal increíble. Increíble. Vamos a ver, esa es la gran oportunidad que tiene Honduras Progreso para ser bicampeones. Y gol de Chino Catracho, llega a su gol número 25 y será probablemente el que los haga campeones. Pero igual, nunca hay que bajar los brazos, ya lo ha demostrado Honduras Progreso que saber venir de atrás en los últimos minutos. Señores, 2-1. Y sabemos que Lobos tiene muy buenos delanteros y lo mostraron en la primera parte. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatar el partido. Clarito para que levante el servicio. Y esto recuerden que va 5-4 en el marcador global. Llega muy bien a reventarla. Herrera. Se les pide pase tranquilidad a los muchachos en los comentarios. Recuerden que venimos a disfrutar. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Vamos a la violencia, no queremos que pase lo que pasó en la Liga Nacional, algo muy triste. Y pues queremos de dar un ejemplo, por favor. Acá lo tienen, el manual de cómo tirar un córner, perfectamente espantoso. No creo que este haya sido el final que esperaban. 3 minutos más se juegan a en este cuatro tiempo extra. Minutos virtuales. Keaton. De definir el campeón. Ahora que será tiene la pelota, que puede Lobos conseguir pueda, con ella. Podrás empatar ese partido. Te quedan 2 minutos ya. Es buena la pelota atrás. Pelota que se va de Honduras Progreso cerca de definir el partido y dejar Honduras Progreso sin a Lobos sin ninguna opción. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Ya se juega 1 minuto de tiempo agregado de la gran final. Corre por la banda. El Liga Virtual Nacional de Honduras. Y campeones, campeones, señores, Honduras Progreso logró coronarse campeón. Señores, es muy difícil no enojarte cuando te cobran un penal en contra. Y gran gol de Chino Catracho que no se mostró mucho en todos los demás partidos, pero en el momento más clave para anotar ese penal, logró hacer a Honduras Progreso campeón. Los nervios de cero que necesita este hombre. Felicidades a todos los muchachos de Honduras Progreso y a Lobos que tuvieron una gran participación tan cerca de ese título por segunda vez. Y Honduras Progreso, bicampeones. ¿Qué más se les puede decir? Felicidades, muchachos. Y aquí dejamos a los campeones de la Liga Virtual, los Honduras Progreso. Recuerden su portero Zig Zata, muy buen arquero que salvó al equipo.
Dier Mari, It's Oli, Mr. Fonis, que son los defensas. Eske Notch, que es mediocampista. Ronaldinho 10, que es también mediocampista. Crazy 111, Chino Catracho, que es el anotador del gol que le da el campeonato a Honduras Progresos. Detox Mortal, que jugó muy bien. Mika 503, Pitbull Suazo. Suazo FCB 10, Extreme Technique. Jumpy IIPR, Ronnie Station 7 y OMR 7, que anotó 3 goles esta noche, con lo que llevó a Honduras Progresos a su bicampeonato. Les disculpamos que no tenemos una canción de campeones, no vino el DJ hoy. Felicidades a Ronnie Catracho. Ronnie Suazo, creo que es su nombre real. Ya es bicampeón y ha hecho del Honduras Progreso un equipo prácticamente imparable. Dominaron la liga, quedaron en segundo lugar, pero igual jugaron muy bien. Le ganaron al mejor de la liga regular, que fue el Lobos. Un saludo para Blitz de Emanuel Bonilla, que lo quiero mucho. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Recuerden seguir nuestras páginas de social media: Facebook, Twitter, Instagram. Agradecemos a los muchachos de 10, Uribe, Onda Sports Ilustrada, Teleprogreso, MR, Chevro Agency, los muchachos de VPN que hacen esto posible, y a los muchachos de Liga Virtual Nacional de Honduras: Abraham Canales, Denis Zambrano, Mauricio Guevara, Oscar Paz, y todos los demás que están debajo de escenas haciendo esto posible. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, especialmente gracias a ustedes que hacen esta liga posible. Adiós. Nos vemos en FIFA 20, muchachos. Recuerden, estamos ya puedes estar mandando tu aplicación, empieza a practicar si tienes el beta, si tienes el demo. FIFA 20, no se te olvide empezar a practicar. Puedes jugar de lo que más te guste: delantero, mediocampista, defensa o portero. Todavía no es árbitro, pero puede ser narrador si quieres. Estamos buscando talento. Recuerda, manda tu impresión de Salvador Narrala y Yuyo Troches, a Denis Zambrano en Facebook. Y si tienes talento para ser el siguiente narrador de la Liga Nacional Virtual de Honduras en FIFA 20. Todavía no tenemos una fecha para FIFA 20, cuando comience la liga, pero será entre las primeras semanas. Si sigues nuestra página, nosotros te estaremos actualizando de todo lo que pasa y de cuando empieza la liga y cuáles son los requisitos, si quieres meter a un equipo, si quieres entrar tú solo. Buenas noches, muchachos, con eso los dejo. Gracias.